Muy buenos días, bienvenidos alumnos del taller de hamacas, una vez más a su taller. El día de hoy la clase va a ser sobre petatillo. Ya conocemos el tejido, ya hay un video de petatillo en el canal. Sin embargo, el día de hoy vamos a hacer algo muy especial. Vamos a trabajar el petatillo en tres colores. Vamos a utilizar los colores primarios: rojo, azul y amarillo. En este caso, azul turquesa y amarillo mango o amarillo dorado, como lo conozcan allá donde ustedes vivan. Además del petatillo, pues se está trabajando ya en esta hamaca en un casillero doble, ¿sí? Para que vean que ese casillero le da mucha vista a lo que es la hamaca. Bien, antes de comenzar, quiero dejarle una cordial invitación a las personas que nos visitan por primera vez en el canal a que se suscriban. Les recuerdo que es completamente gratis y en ese taller van a encontrar cómo elaborar una hamaca de principio a fin. Hay una, ¿cómo se llama? Una lista de reproducción que se llama Así se hace una hamaca, es el taller. Ahí, esa lista contiene solamente los pasos para elaborar la hamaca paso a paso. También en el canal encontrarán diferentes tipos de videos. Ahí están los videos de las herramientas, cómo se elaboran y cuáles son las medidas del bastidor, del burro. ¿De acuerdo? Bien, esa es la invitación. Suscríbanse, síganos apoyando aquí en el canal. Les agradezco mucho el tiempo que se toman en mirar este video. Bien, comencemos. Ya tenemos este hermoso casillero de dos colores, azul y rojo. Lo preparamos porque vamos a hacer una hamaca de petatillo en tres colores. Ahí está mi Chelo, está amarrando la punta de una de las agujas porque no la vamos a ocupar. De cualquier manera vamos a cambiar el color de la aguja. Entonces la está amarrando de este lado. Y acá, donde vamos a empezar a tejer, tenemos nuestra aguja azul, ¿sí? Una sola aguja, y a esta aguja le vamos a añadir una aguja amarilla porque vamos a tejer con la aguja amarilla. Ahí tenemos amarrada nuestra guía. Allá se ve la punta. A ver, doña Chela, ayúdeme por favor. Eso, ahí está la guía, ¿sí? Y vamos a empezar a dar dos vueltas normales con nuestra aguja azul. Sí, vamos a meter las mallas. Las mallas ya saben cómo se meten. Hay un video ahí en el canal donde se les muestra cómo meter las mallas. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es meter las mallas y dar dos vueltas de manera normal. Ahí están las primeras dos vueltas. Ya metimos las mallas, están dos vueltas, uno y dos. Recuerden que las vueltas son de dos en dos, de dos hilos en dos hilos se cuentan las vueltas. Entonces aquí ya tenemos dos vueltas normales. Aquí está nuestra aguja. Lo que vamos a hacer ahora es amarrar esta aguja amarilla aquí, ¿sí? Con el nudo de barrilito que ya conocemos, lo vamos a añadir aquí. Tomamos nuestra aguja azul y la punta de la aguja amarilla. Este es petatillo en tres colores. Vamos a tejer con dos agujas. Esta es la punta de la aguja, o sea, ese es el otro hilo. Igual hacemos como si fuera una punta. Una, dos, y ya nada más pasamos la aguja. Por ahí en medio, como si fuera una punta, aunque es la aguja, ¿verdad? De esta manera se unen dos agujas. Miren, ahí está el nudo. Ya tenemos dos agujas que están unidas por este nudo. ¿Sí? Y a partir de aquí vamos a empezar a tejer con dos agujas. Lo que vamos a hacer es que vamos a dejar colgada nuestra aguja azul, que es con la que hicimos las dos vueltas normales. En lugar de colocarla aquí, yo les voy a recomendar que la coloquen aquí. Cuando tejamos con dos agujas, la aguja se va a ir cerrando de este lado porque luego nos estorba. Entonces, igual. Ahora, para lograr el efecto de petatillo, sabemos que son dos vueltas normales y dos vueltas invertidas. Por eso,
Como ya tejimos las dos vueltas azules, lo que vamos a hacer es tejer dos vueltas invertidas con la aguja amarilla. Simplemente hacemos esto. Ignoramos la aguja azul y comenzamos a tejer con la aguja amarilla, como si nada más existiese en nuestra hamaca la aguja amarilla. Hacemos, damos nuestra vuelta, pasamos nuestra guía, comenzamos a tejer hacia adelante. Estamos tejiendo una hamaca matrimonial en petatillo, en tres colores, con dos agujas, la cual lleva 50 mallas, porque estamos utilizando la técnica de doble sencillo, donde usamos cuatro guías. ¿Sí se puede acercar? Ya aquí tenemos los tres colores. Ya han visto una foto de esta hamaca, cómo queda. Ahorita vamos a terminar de tejer dos vueltas para que vean cómo se ve de bonita. Ya tenemos completo el tejido de petatillo en tres colores. Aquí está. Aquí tenemos la primera trenza. ¿Sí? Estamos utilizando dos agujas. Las guías son rojas. Es una aguja con hilo azul turquesa y otra aguja con hilo amarillo mango, así lo conocemos, es un color más brillante que el amarillo canario. En un casillero doble, se ve muy bonita. Entonces, más para hacer la aclaración, a ver. Aquí tenemos nuestra aguja azul y nuestra aguja amarilla, ¿sí? Todas las vueltas que vamos a dar con la aguja normales se van a hacer con la aguja azul. Es la misma técnica de petatillo normal. Son dos vueltas normales y dos vueltas invertidas. O dicho de otra forma, dos vueltas en un sentido y dos vueltas en otro sentido. Todas las vueltas, ¿sí?, normales las vamos a dar con la aguja azul y todas las vueltas invertidas las vamos a dar con la aguja amarilla. Son dos y dos vueltas como cualquier petatillo, ¿sí? Aquí están. Una vuelta de azul, dos vueltas de azul, ¿sí? Una vuelta de amarillo, dos vueltas de amarillo. Y de esta manera logramos este efecto, ¿sí? La guía no va a cambiar, el sentido de las agujas no va a cambiar. Es decir, si empezamos a tejer con azul hacia un lado, todas las vueltas van a ser hacia ese lado de ese color. Si empezamos con la, si las amarillas son invertidas, todas las amarillas van a ser invertidas hasta que terminemos la hamaca. Porque si invertimos el sentido de las agujas en esa parte de la hamaca donde las invertamos, se van a invertir los colores. ¿Sí? Eso que va a pasar y se va a ver ahí un defecto. Bien, ahí está. Esa también es la forma de tejer con dos agujas. Ya estamos avanzando en la forma de tejer. ¿Sí? Ahí ya se está tejiendo con dos agujas y una sola guía. Vamos a meter más hilo. Ahí tenemos la cubeta porque se nos terminó. Y vamos a ver. Vamos a seguir trabajando en esta hamaca. Ya cuando esté terminada, en algún otro video, les vamos a mostrar el resultado final. Pero este es la idea básica de la hamaca. Petatillo en tres colores.